Bueno, estamos con Eliseo Mera, que é o director do festival. Hola, Eliseo. Bueno, Hola, ¿qué hay? que nos contas un poquinho de como se está desenvolvendo o festival? Pues estamos francamente contentos de cómo está saliendo o festival. O público está respondendo muy bien. Hay una interacción tremenda con el público, con los músicos. Está se creando un ambiente, yo creo que muy agradable. Estamos, creo que modestamente consiguiendo los objetivos que teníamos de poder achegar a música, a nuevos espacios, a nuevos públicos. Es una satisfacción para nosotros. ¿Crees que os objetivos do festival se están cumprindo? Un poquinho difundir os valores musicais e, sobre todo, a promocionar o Pemento do Irmán. Sí, francamente sí, porque cando se crea un festival así un pouco novidoso, alternativo, pois nunca se teñen unos referentes claros de como pode responder. Francamente estamos moi contentos. Creo que en xeral todas as entidades que están participando, colaborando, ben sexa Sementar, a Fundación Galicia Sustentable, a Pementeira, pois creo que tamén están moi satisfeitas de como están funcionando as cousas. Bueno, e este segundo concerto, que temos por diante? Que nos queda? Pues quedan tres concertos máis. Queda a semana que ven o Ernest Consort, dentro de 2 semanas un recital lírico, e para finalizar o día 28, domingo, que será o único concerto que se fa en domingo, en unha do mediodía, o dúo Quod Libet, que é un dúo de gaita e piano. Sei que a xente aínda pode vir porque ten moita oferta por diante, non? Aínda queda moita música que ofrecer.